¿Qué tú me dices? ¿Que está emocionadito? Pues por supuesto, si ya llegó la hora del charco de Folapia y tú acabas de entrar al agua. No te muevas, que esto ha comenzado. Mis amores bellos y preciosos, vamos para esta reflexión que a ti, y a ti, y solo a ti tanto me gusta. Eso es mentira. El futuro del mundo pende del aliento de los niños que van a la escuela. ¡Palabras del día! Los niños son el hombre y la mujer del mañana. Y los estudios son las herramientas para crear héroes. ¡Woohoo! ¡Estudiar! ¡Estás pegado! ¡Estás pegado! Vamos a ver eso que yo sé que a ti te gusta. Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. Saludos amigos y amigas, yo soy el Doctor Cocolía y tengo algo muy importante que contarte. Papaya. La papaya, conocida también como papayón, papayo, melón zapote, lechosa o fruta bomba, pertenece a la familia de las caricáceas. Es una de las frutas más importantes y de mayor consumo en el mundo. La papaya es muy apreciada por sus propiedades nutritivas y su delicioso sabor. Los orígenes de la papaya son muy antiguos. Cristóbal Colón descubrió los amplios beneficios de esta fruta tropical comiéndola después de un suculento banquete preparado por los indígenas. La papaya se encargó de resolver los problemas de digestión del navegante y su tripulación. Por su sabor tan particular, es muy apreciada a la hora de crear postres, jugos, helados y otros productos saludables. Todos, pero especialmente las personas mayores, los niños en crecimiento y mujeres lactantes, pueden comerla y disfrutar de sus beneficios. La papaya es alta en vitaminas del complejo B, ayuda a regular el sistema nervioso y el sistema digestivo y fortalece el corazón. Además contiene vitamina A y C y es rica en calcio, fósforo, hierro y potasio. Por su alto contenido de fibras solubles, en agua la papaya combate el estreñimiento porque es un laxante suave y ayuda en la pérdida de peso. La papaya facilita la digestión y calma el dolor de inflamación.
del estómago gracias a la superenzima papaína, que tiene propiedades para calmar el dolor. Contiene fibrina, rara vez encontrada fuera del cuerpo humano o animal. Esta sustancia es fácilmente digerible y especialmente valiosa por la ayuda que suministra en la coagulación de la sangre en heridas internas y externas. Es muy útil en problemas digestivos como la gastroenteritis, colitis y colon irritable por su efecto alcalino y antiséptico sobre los intestinos. La papaya es una gran amiga de la piel, ya que nos ayuda a limpiarnos por dentro. Su jugo se puede usar para quitar las manchas de la piel y mejorar condiciones como los eczemas, pues se considera que sus elementos son suavizantes, hidratantes, regenerativos y exfoliantes. Por todos sus beneficios en nuestro cuerpo, los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. Yo soy el Dr. Cocolía y esta fue la cápsula de hoy. ¡Nos vemos en la próxima! Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. ¡Ave María, qué bueno, qué bueno, que mucho me gusta!